Bueno, primero que nada debo aclarar un par de cosas básicas. Este video, como pueden imaginárselo por el título, tratará de una de las historias que más me marcó en los menos de 6 meses que llevo de conocerla. Y hablo de Made in Abyss. Más específicamente hablaré del capítulo 45 del manga, el cual salió hace poquito. Por lo que habrá una cantidad abisal de spoilers. ¿Entienden? Abisal, porque abisal y al abismo y... Si no has leído el capítulo, será mejor que lo hagas. Y si les da flojera, dejaré en la descripción del video un link a un resumen muy bueno que hizo el usuario XSEC Pokecuentos y más. Anda, ve, te espero. ¿Ya estás al corriente? Bien. El 2017 se fue dejándonos una gran incertidumbre sobre Made in Abyss. ¿Qué estaba pasando con Nanachi en ese extraño sueño en el que estaba con Mitty? ¿Al final del capítulo 43? Bueno, al fin, se nos ha aclarado todo. Y no es bonito. ¿Qué esperaban? Es Made in Abyss. Pasa y resulta que esa Mitty, que está con la Nanachi durmiente, es una clonación hecha por uno de los sabios de la villa, Belafu, con la intención de hacer con ella... ¡Ay no, no quiero recordarlo! Eso ya lo sabemos. Pero, para todas las personas que han visto el anime y están al día con el manga, ¿les parece bien este regreso? ¿No se siente como que algo los molesta? Para explicarme mejor, voy a contar una pequeña anécdota personal sobre otro manga que he leído y que también me gustó mucho. Sé que a nadie le importa, pero se vienen spoilers masivos de Omamori Himari. Sí, a nadie le importa. En Omamori Himari, una de las miembros del harem de Yuto era Kueso, que la teníamos como una cazadora de Ayakashis fría y manipuladora, dejando vivir a tan solo unos pocos, solo porque Yuto se lo pidió. Esta a su vez, intentaba convencerla de que los humanos y los Ayakashis podían vivir en armonía, pero ella no lo entendía. Hasta que, en uno de los arcos finales del manga, en medio del fuego de la batalla contra la zorra de nueve colas, Tama, y el Oni más poderoso de todos, Shoten Douji, Kueso recibe un golpe mortal de este último. Y lo recibe, se sacrifica a sí misma para salvar la vida de un Ayakashi. Fría, en los brazos de Yuto, ella usa sus últimos alientos para decirle a su prometido que por fin entendió lo que él quería decir, y dándole permiso de convivir con esas criaturas, además de confesar que se comprometió con él solo para restaurar la familia de los Jinyuji. A Yuto no le importa nada de eso. Él piensa que Kueso se pondrá a salvo, hasta que ella cierra los ojos por última vez. Yuto trata de hablarle, negándose a lo que todos ya saben. Con su último aliento, Kueso le pide a Himari que se convierta en la espada que acabe con Tama Monomae y con Shoten Douji, y que cuide a Yuto. Si lo piensan bien, esto hubiera sido un momento sumamente significativo en la historia de Omamori Himari, y pudo haber transmitido un sentimiento triste pero de cierta forma reconfortante para el lector, ya que su muerte tuvo un significado. O así debió ser... De no ser porque la revivieron en unos capítulos después. Oh, y eso que dijo de que de los Ayakashis y todo eso, no lo decía en serio, solo era la emoción de la situación. ¿Eh? Miren, no me malinterpreten, yo adoro Omamori Himari. Si no me creen, miren mi primer video. No, mejor no lo vean.
y el resto del manga tiene una historia más interesante y bastante mejor llevada de la que uno pensaría de un manga de su género. No es una maravilla de la narrativa, pero hay que admitir que el manga de Omamori Himari es mejor que la de muchos mangas ecchi. Pero lo que me molesta aquí es que desperdiciaron un momento sumamente significativo, o bien porque los fans de Kueso no pudieron soportar que su waifu se muriera, o bien porque desde el principio todo fue una estrategia para llamar la atención. Ahora bien, volviendo con Made in Abyss, puede que algo similar pase ahora que Mitty ha vuelto. Tal vez este caso no sea tan malo como el caso de la resurrección de Kueso, porque después de todo, la verdadera Mitty sí está muerta, y lo que vimos en el capítulo es una copia. Pero el caso es que esta copia también tiene el alma de la Mitty original, por lo que, en esencia, está ahí, ha vuelto. Y eso me pone muy triste, no solo porque el sufrimiento de Mitty continúa, sino porque esto automáticamente hace que esa magnífica escena en la que Rek acaba con la vida de Mitty y Nanachi se va a llorar a sus brazos, ¡se vaya al caño! Chicos, entiendan, revivir a un personaje nunca es bueno en ninguna historia, y muchísimo menos si la muerte de dicho personaje tuvo un significado muy fuerte y no se sintió para nada forzada. Personalmente lo veo como una falta de respeto al público que consume tu historia. Bueno, no sé qué piensen ustedes. Tal vez yo estoy maquinando más de la cuenta, como siempre. Tal vez estoy subestimando demasiado el innegable talento de Akihito como mangaka. Tal vez este regreso de Mitty sea sumamente relevante para la trama, pero quién sabe. Y digo, los momentos más especiales que me marcaron de este manga y de esta historia en general tuvieron que ver con Mitty, así que eso es bueno. En serio, me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que este regreso de Mitty será bueno o malo para el futuro de la historia? ¿Creen que sea fanservice? Recuerden que yo valoro muchísimo más un buen comentario complementario que un like. También quisiera recomendar la página de Made in Abyss Latino, que se pone bastante activa cuando se sube un nuevo capítulo. Y cuando no, bueno, al menos se publica algo diario. No se arrepentirán. Eso es todo. Muchísimas gracias por ver este feo video improvisado. Nos vemos en la próxima. El 2017 se fue dejando... ¿Se fue dejándonos? Pasa y resulta que... En Omamori Himari, una de las miembros del harem de Yuto, que era que la teníamos como una cazadora de Ayakashis, fría y manipuladora, dejando vivir tan solo a unos pocos, solo porque Yuto se lo pidió. Esta a su vez intentaba convencerlo de... En Omamori Himari, una de las miembros del harem de Yuto era Kueso, que la teníamos como una cazadora de demonios fría y... ¡Caño! Chicos, entiendan, revivir a un personaje nunca es bueno, y muchísimo